Bienvenidos al Rinconcito Creativo. Hoy vamos a seguir con los vídeos de compras y ya nos quedan poquitos para terminar. Esperemos que con este o si acaso alguno más ya terminamos los vídeos de compras de este año y medio de Rinconcito Creativo. Así que vamos a empezar hoy con cositas que son para hacer pulseras. Realmente muchas de las cosas que están aquí también sirven para otro tipo de manualidades, incluso para el scrap valen muchas de ellas. Pero vamos a separarlos así por temáticas, entonces esto es más o menos casi todo es de pulseras. Vamos a empezar por atrás, que tenemos aquí este par de discos. Son los famosos discos de Kumihimo, que sirven para hacer pulseras con la cola de ratón. Tenemos un disco redondo y tenemos otro en forma de octágono. Realmente fue una confusión porque los dos sirven para el mismo tipo de pulsera. El que yo buscaba era el otro que sirve para hacer las pulseras planas. Pero bueno, no queda perdido porque uno se lo queda a mi hija y el otro me lo quedo yo. Así que para los tutoriales de pulseras de Kumihimo tenemos esto y la cola de ratón. Esta que les enseño es en color blanco porque la podemos combinar con cualquier otro color. Lo consiguen en bazares. Bueno, todo lo que está en la mesa es de bazar. Vale 2,10 euros este. Otras las he encontrado más baratas, a 1,95. Y depende siempre, como les digo, de dónde la compren. Aparte del color blanco, tenemos otros colores. Lo que pasa es que ya me parece excesivo mostrar todas las cintas para el vídeo de compras. Pero si ustedes quieren, yo se los enseño. Les voy a enseñar por encima las cintas que tenemos, que también nos sirven para hacer este tipo de pulseras, que están por aquí. Tenemos esta, que es más pequeñita, viene en 4 metros y medio y también es lo mismo, un poquito más fina que la otra, en color rosa pálido, en color rosa fuerte, casi digamos que fucsia más bien. Y esta de atrás, en este tono de rosa, un rosa fuerte muy bonito. Entonces todas estas nos sirven para hacer ese tipo de pulseras. El precio, las grandes, como les dije, esta 1,95, la otra 2,10 y estas a 90 céntimos. Y cada una tiene una cantidad diferente. Por ejemplo, esta pone que tiene 7 metros, aunque no lo parece, pero por lo visto tiene 7 metros. Y esta 4,5. Estos son los terminales que se le pueden poner, aunque hay muchas formas de terminar las pulseras. Pero vamos, esta es una de ellas, que se pone a cada lado los enganches para poderla abrochar. Detrás tenemos varios modelos de cintas diferentes para hacer pulseras también, de otro tipo. Esto es como si fuera cuero o imitación de cuero más bien, en color violeta. Esto es un violeta más claro y tiene unos puntitos en rosa, o sea, como si le hubieran dado con hilo rosa unas puntadas. Estos también valen, depende del sitio, 90 céntimos, 85 o así. Tenemos también estas dos, una en color rosa y otra en color azul. Son trenzadas y es también el material como si fuera piel, aunque no lo es. Como si fuera para hacer pulseras de cuero y con los adornos que vamos a ver a continuación. Como les digo, depende, cada una tiene una medida diferente. No sé si lo pone. Este pone que tiene 2,5 metros. Acabo de caer en la cuenta que es la marca QS, la que he probado algunas cosas que no me han gustado. Pero vamos a darle una oportunidad porque a lo mejor salen buenas. Abalorios. En este caso, perlitas en color lila y en color cereza. Muy bonitas. Preciosa, nos van a valer tanto para pulseras como para hacer anillos unidos con el alambre, para las manualidades de scrap y para muchísimas cosas. Entonces estos colores están muy bonitos y los trajimos. Por otro lado, hay abalorios muy pequeñitos que vienen en esta caja, 90 céntimos como vemos, y vienen en diferentes colores, su nylon y sus terminales. Esto se puede utilizar también para hacer otro tipo de cosas, aparte de pulseritas y algunos collares. Luego, por aquí tenemos alambre de colores, que también sirve para hacer anillos, pulseras, para decorar los collares, para hacer algunos objetos de decoración. Ya lo iremos viendo.
Este en color lila, azul pálido, azul fuerte y negro. 90 céntimos cada uno. Tenemos cadenas. Esta, por ejemplo, costó 1,50 €, pero vienen 2 metros. Es una cadenita así, como si fuera de perlitas, así pequeñita. Tenemos esta, que la quiero para los álbumes de scrap, pero también nos pueden servir para hacer pulseras o collares. Cada una tiene una medida diferente, esta solo viene 1 metro. Y el precio pues no lo tiene marcado, pero vamos, que todas oscilan entre los 90, 1,20 €, 1,50 € o así. Esta se compra por metros sueltas. No me acuerdo si el metro era 50 céntimos o algo así, la traje para probar. Luego aquí vamos a ver un montón de charms, o lo que son colgantes en español, que hay preciosidades y me gustaron, aparte de para las pulseras, me gustaron un montón para el scrap, porque como a mí lo que me tira es el scrap, pues no sé, los compré más por lo de scrap que por las pulseras, pero sí es verdad que quedan muy bonitas las pulseras con los charms colgando. Entonces aquí tenemos unos alfileres o agujas, algunos vienen un poco doblados, que esto es para hacer manualidades con pasta flexible o con fimo, para ponerlo por encima, ponérselo y luego poderlo colgar. Y ahora vamos a ver todos los modelitos de terminales que tenemos, o entrepiezas para las pulseras. Tenemos estas flores pequeñitas que ponen terminales, pero vamos, que vamos a poder utilizarla para muchísimas cosas. Si quieren, ahora les abro todos los paquetes. Tenemos esa. Tenemos este tipo de mariposas. Todos estos, ya como les dije antes, se venden en bazares. Los precios dependen de cada tienda. A mí me costaron 75 céntimos la mayoría, y algunos 85, pero también porque fueron en dos tiendas diferentes. Pero suele oscilar ese precio, más o menos el que siempre tiene. Estas, que son pequeñitas pero parecen muy delicadas, muy bonitas. Aquí tenemos camafeos también, que en principio también tenía, a mí que me encantan las gorgeous, tenían para hacer los camafeos unas cositas de las gorgeous, pero como yo tengo pegatinas y otras cosas, a ver si las puedo hacer yo. Entonces tenemos esto, los terminales que les dije antes, esta carita de muñecas que está muy graciosa con los ojitos cerrados, solamente vienen 2, pero con el tipo de pulseras que les enseñé antes, con las cintas que les enseñé, quedaría muy bien con una pulserita tipo cuero sencilla y una muñequita en el centro, quedaría muy graciosa. Lo mismo con esta, que son corazones. Esto lo teníamos de cuando hacíamos pulseritas de gomitas, porque quedaba muy bien para ese tipo de pulseras. Pero también sirve para cualquier otro tipo de pulseras y también para otro tipo de manualidades. O sea que los adornitos estos siempre sirven para varias cosas. Incluso aquí hay botones. Un botón de mariposa, botones de cochitos, etc. Yo le estoy echando el ojo más bien para el scrap. Estos eran en plateado. Y ahora vamos con los que vienen en color oro viejo. Tenemos estas guitarras que me parecieron preciosas. Y como ya les comenté que mi pareja toca la guitarra, pues me gustó como para hacer un detallito que tengo en mente. No voy a desvelarlo ahora porque si no luego se entera cuando esté grabando el vídeo. Y me gustó mucho. Las tengo desde hace bastante tiempo. Estas mariposas, que para el scrap las mariposas me encantan. Y también para las pulseras o para un colgante quedan preciosas. Estos vestidos, que es que me llamaron la atención. Estos sí los compré el otro día porque no los había visto. Pareció precioso con su flor y todo. Las bicicletas, las llaves, que me encantan para scrap. Estas conchas en color plata. Estas piezas, ¿cómo se llaman? Entrepiezas, que también salieron 85 céntimos. La marca es Kashashi. Casi todas las marcas que he encontrado así de este tipo de abalorio es la marca Hermana y Kashashi. Esas son las más que he visto. Luego hay alguna más como esta o como esta,
pero vamos, que todas las consiguen en los bazares. Se pueden conseguir perfectamente y están bastante bien. Yo sí veo alguna cosa que no me guste, alguna de las cosas que me salgan malas o no me guste, yo se los digo. Pero de momento hay muchas cositas que van muy bien y entonces como su precio es bastante económico, vale la pena comprarlas. Y por último, para terminar con la parte de pulseras, vamos a ver las cajitas estas que hemos traído del Leroy Merlin. Cuestan 1,20€ y sirven para almacenar todos estos adornos. Está muy bien, se nota el plástico como más resistente y el precio más o menos el mismo, es de las pequeñitas y a veces los bazares las he visto más caras. Entonces vale la pena, en Leroy Merlin 1,20€ y también tenían en varios tamaños. Nosotros cogimos estas dos para almacenar todas estas cositas y vamos, que todo esto es lo que tenemos para hacer pulseritas. Vamos a irlos abriendo para que los puedan ver bien porque en las bolsas no se puede apreciar. Yo creo que mejor, para que no estén perdiendo el tiempo, los abro todos y ahora se los enseño. Hasta ahora. La bicicleta. El camafeo. El vestidito. La mariposa y la guitarra. También les voy a enseñar cómo quedan colocados en la cajita. Estas son las cajas que les enseñé. Y así los hemos puesto. Ahora colocamos cada uno en su lugar y así los tenemos fáciles de localizar. Así queda organizadita la caja. Queda muy bien, es muy práctica porque así se ve todo lo que hay por fuera y está separado. La de las cositas plateadas también las tenemos puestas aquí. Y bueno, les iba a enseñar uno a uno los que están en la mesa, que son este, el de la niña. Este terminal de las pulseras. El corazón. La concha, la espiral, la mariposilla pequeña, y a ver si puedo coger las florecitas estas pequeñitas, a ver si se aprecia. Son todas estas de aquí. Eso en cuanto al material de pulsera. Tenemos estas cajitas y tenemos el material que les enseñamos antes. Ahora vamos a continuar con lo que se conoce como stickers, que son pegatinas en español. Y vamos a enseñarles las que tenemos por aquí. En primer lugar, tenemos esta, que es un alfabeto en tres dimensiones. Este lo compramos en Alcampo. Salió 2,50€. Y me pareció que la combinación de color rosa con verde estaba muy bonito. Luego tenemos por aquí también unas pegatinas de las Gorgeous, que no sé si se habrán dado cuenta que me encantan. Las compré en un bazar chino y nada, salen 1,15€ o 1,20€ y viene casi todas, bueno, casi todas las muñecas no, porque hay muchas más de las que están aquí, pero vamos, vienen varias de las muñequitas Gorgeous que existen. Tenemos esa. Luego, por otro lado, tenemos estas mariposas que también las compré junto con el alfabeto en Alcampo. Salieron 1,50€. Lo que sí les digo que no sé si ahora las encontrarán, porque tanto estas como las otras las compramos hace más de un año. Luego por aquí también tenemos estos buitos que me parecieron muy graciosos. Estas las conseguí en una tienda de multiprecios y costaron 85 céntimos, como tiene aquí marcado. Las siguientes son estas etiquetas, que realmente las compré porque me gustaron los dibujos. Son tarjetas que se utilizan para ponerle el nombre a los regalos, pero las compré más bien por los dibujitos, porque tal vez incluso en alguna recorté la parte de la etiqueta y las utilicé solas. Entonces me encantó, por ejemplo, el cochito este, el vestido, los regalos,
La verdad es que están bonitas. Salieron 90 céntimos en un bazar. Estas también son de bazar. Unas pequeñitas a 30 céntimos de Hello Kitty. Hay varios modelos. Esta es de Hello Kitty. Y estas me las regaló el dueño del bazar chino, porque como ese día había llevado muchas cositas, pues al final me las puso en la bolsa como de regalo. Son las pegatinas de Mickey Minnie, los personajes de Disney de toda la vida. Y estas de aquí son unas figuras de gel que se utilizan para pegarlas en la ventana. Entonces estas son para decorar la habitación de la niña. Continuamos con más stickers, alfabetos y otras cositas variadas que nos quedan por aquí. Aquí vemos este bloc de pegatinas que cuesta 2,25 €. Lo conseguí en una tienda de multiprecios y vienen diferentes dibujos infantiles. Están estas que son variaditas, vienen alfabetos, dibujos de todos los estilos para cumpleaños, corazones, animalitos, viene un poco de todo. De hecho, algunas ya están usadas porque, como les digo, estas compras son antiguas. Y claro, llevamos tanto tiempo esperando para hacer el vídeo que alguna cosita ya se ha utilizado. A continuación, este alfabeto, que es un alfabeto negro sencillo que se consigue en bazares, que cuesta 75 céntimos aproximadamente y que nos van a servir para nuestros proyectos de scrap. Al igual que este que está por aquí, que es muy bonito porque tiene piedritas en color entre rosa y lila. Este salió como 1 € también, aproximadamente, o un poquito más de 1 €, porque en esa tienda me parece que estaban un poquito más caras las cosas. Al igual que este, que también fue en esa tienda, en ese bazar en concreto, al que nunca había ido. Fue también hace un montón de tiempo. Si no recuerdo mal, salieron 1 € con algo, no recuerdo el pico. Luego, esto fue en otro bazar diferente, en color azul eléctrico y en plateado, aunque con cierto toque ligero lila, a 85 céntimos cada una. Son brillantitos, autoadhesivos, y yo los utilizo muchísimo para adornar las cositas de scrap y para las trabitas del pelo las utilizo mucho. No sé si se acuerdan en el video anterior que les enseñé una formita recortada de las troqueladoras y que en el centro les había puesto un brillantito. Pues son este tipo de brillantitos, quedan muy bonitos, son adhesivos, pero yo lo que hago siempre es quitarles el adhesivo que traen porque me parece que no es muy resistente, entonces se lo quito con la misma uña, se le puede quitar y utilizar silicona para colocarlos y para asegurarnos de que queden bien fijados. También me gustan este estilo de bolsitas para utilizarlas para scrap. Me pareció muy bonita la combinación de colores con la moto y algunos detalles en color y el resto casi en blanco y negro. Entonces estas cuestan 70 céntimos y esta de aquí, que está en tonos marrones con el cordón en beige, costó 50 céntimos. Estas fueron las tiendas de regalitos que ya les he comentado otras veces, que son las antiguas tiendas de 1 €. Por aquí tenemos de un bazar estas cositas de Scrap Collection. Estas me encantaron desde el primer momento en que las vi. Eso fue antes del verano, creo que fue. Y en su momento costaron, esta costó 1,20 € y la otra 1,55 €. El otro día volví por ese bazar y habían subido todas las cositas, pero una barbaridad. Entonces tuve la suerte de haberla comprado cuando estaban más baratas. Y estas porque son los tonos del canal. El color granate con el beige, corazones, flores. En fin, que me pareció perfecto. Ya les digo, 1,20 €. Bueno, estos son unos botones que de todos los modelos que había, este era el que me llamó más la atención, los colores. 1,55 €. Y estas reglas de aquí las tengo porque, como les estaba enseñando antes los alfabetos, me acordé que tenía estas reglas, que estas en letras mayúsculas por un lado, minúsculas por el otro, las conseguí en un bazar tan solo por 85 céntimos. Estas no las he utilizado, pero sí he utilizado estas que fue en una tienda de manualidades. Me costó sobre 1 € una sola
esta sale 80 céntimos 2, pero no sé si habrá diferencia de calidad. Esta sé que va muy bien y ya cuando pruebe esta ya les comentaré. Y por último también tenemos por aquí otra de las reglas que se consiguen en los bazares, que son reglas de círculos. Como los círculos los vamos a utilizar muchísimo en scrap, pues viene siempre bien tener una regla de este estilo. No son reglas muy duras. Ahora yo mirando, esta por ejemplo, noto que la de la tienda de manualidades es bastante dura y a lo mejor es un poquito más resistente y por eso la pequeña diferencia de precio. Pero esta la estoy tocando y me da sensación de que es bastante delicada, así como muy finita. Sí, se dobla con facilidad. Pero bueno, nos puede servir perfectamente para lo que la necesitamos. Todavía nos quedan más cositas de manualidades. Esperamos que ya en el próximo vídeo terminemos con todo el material para dar comienzo por fin a los tutoriales. Me despido mandándoles un fuerte abrazo. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los que están ahí siempre. Un beso, un abrazo y hasta la próxima.